Que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás. Te estirando el brazo. ¿Qué sabor de boca les deja el 0-0 de ida? Lo que pasa ah. es que, por ejemplo, Tigres, ahí este, hubo una baja muy fuerte en cuanto a las lesiones de este DAM, que pensábamos que no era tan, tan fuerte la lesión y pues ahora no, eh, no está contemplado. ¿verdad? Una pregunta. ¿Cuentan los goles de visitante? Claro. Pues si Querétaro nos hace uno el 5 de abril. Sí, ah, pues es que ese es el problema. O sea, el problema tenemos... de, del 0-0, o sea, te viniste sin perder, sino ¿sí? más que te viniste sin anotar. Sí, sí. Eh, entonces, eso hace peligroso un empate aquí. Eh, que Tigres puede tener más equipo y quizá ya para esa fecha ya estén todos los lesionados eh, los lesionados ya este, recuperados. recuperados, recuperados. Pero eh, también te hace más peligroso el hecho de que un empate por cualquier marcador, marcador. quitando el 0-0, ese te usted saca. ¿Le da el pase querétaro? señor. es lo peligroso. Y sí, aparte, sí, sí. que el, el juego se trabó mucho, estuvo muy amarrado, eh, no hubo tanta creatividad. A mí lo que me preocupa es que ese 0-0 está acompañado de otros ceros de Tigres. Cero en el clásico, cero, cero contra Pumas. O sea, eh, eh, eso es lo que a mí me, me inquieta de Tigres. Y que en la Conca Champions eh, se, se pueda reflejar otro cero más y que nos eliminen de ese torneo que Tigres lo quiere ganar. O sea, Tigres. Y tiene todo para ganarlo, porque? Tiene todo para ganarlo y Tigres quiere ganar todo. Claro. O sea, se nota que ahora. Tigres quiere ganar hasta el torneo. Si, si vuelve un torneo en, en la, el Río Santa Catarina y tienen que jugar ahí, lo van a querer ganar ahí también. Sí, sí, sí. Ahorita quiere ganar todo. todo lo que se le presente. Sí, sí, sí. Que eso está bien. O sea, porque cuántas veces hemos deseado mentalidades ganadoras. No solamente equipos ganadores, sino también una mentalidad ganadora. Teníamos mentalidad antiguamente. ¿Perdedora? ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Ya sabíamos que si era visita, era cheque al portador. Sí, sí, sí. Entrar ¿eh? derrotado. Ya, eh, ya, ya íbamos este, con la idea de que si empatábamos o firmábamos el empate. Y ahora no. Estamos con esa mentalidad, mentalidad ganadora. Queremos ganar todo. Eh, se nota que Tigres quiere ganar. El problema es que trae una carga ¿Un costo, de trabajo ¿un costo? desde ¿un costo? la temporada pasada. Que repito, somos campeones nada más. Quiero decir, quiero decir <laughs> que somos campeones. No, no, el Rayado no es no súper líder, el Rayado es eh. El Rayado el, el, el líder, pero estamos hablando no, de nos los hemos campeones. ¿verdad? Muy complaciente. Muy complaciente. ¿no? Entonces, este, son líderes, acá son los campeones. Pero eh, ya traen una carga desde la temporada pasada, sí. poco descanso. Que ya no se está cobrando factura. Ya no está cobrando factura porque no hay rotación. sí. O, ¿Alguien se acuerda o, o recuerdan un, un, un tal Mancilla? Sí. Está en Tigres. Uh -huh. ¿Alguien se acordaba de un Guti? Eh, está decía? en Tigres. Uh -huh. ¿Alguien se acordaba de un gringo eh, Torres? Torres. Torres. Eh, está en Tigres. Eh, eh, ¿Viniegra? Uh -huh. Está en Tigres. Apenas nos estamos acordando de que están esos nombres que son jugadores muy buenos, que en otros momentos incluso nos llevaron a campeonatos. Uh -huh. Y que ahora pasaron al anonimato total. total. Así es que hay que recuperar a esos muy buenos jugadores. Hay que saberlos mezclar con los muy buenos jugadores. No meter a allá la de lateral porque no es lateral. Yo prefiero a Rivas, que aunque juega muy bien la central, sí. lo prefiero en su posición de hace mucho tiempo de lateral y a al, allá la que es central como central. central. Y, y prefiero o a, a, al Guti. Este, en lugar, si sí, el pilotito está lesionado, sí. el Guti hace muy bueno. O el Gringo Torres también. Claro, claro. Así es que a mí lo que se me hace que falta en Tigres es. Rotación. La rotación y el recto acomodo. De pronto, <coughs> en otros partidos nos ha puesto jugadores. Está un Fernández paraguayo goleador que no se ha visto. Si bien tenemos a Guiñac, que es líder en la liga, es, es buen goleador, es, buen, es extraordinario, el mejor jugador de la liga. Pero también tienes otros que te pueden complementar. Y si tienes una baja de juego de ciertos jugadores de categoría, llámese Sobis, otros jugadores más, pues en la banca tienes a alguien que le puede decir, con permiso, yo puedo hacer mejor tu trabajo y voy a ayudar a Tigres a que gane un partido o asume más puntos. Yo considero que este, el Querétaro en este torneo de la Conca Champions. Ha traído muy buenos resultados. Por ejemplo, le pegó 7-1 a un equipo ahí de Centroamérica. Luego eh, pasa y le pasa, gana al DC United. Ahí como que va queriendo, pero este torneo le empata a Tigres a cero. Es pues un marcador a cierto punto también favorable, como decíamos ahí, de que no, no, no hubo gol de visitante. Pero este, y aparte tiene pues a Bucetich y este, Lugo, que son excelentes estrategas que van a saber cómo jugarle a Tigres y a, además de esto, ya sus jugadores vienen más recuperados del Querétaro de sus lesiones. Entonces va a ser un partido muy interesante, pero realmente el Querétaro, ahí como van viendo. Va, va Pero, a ser Honduras, ¿por qué hablas bien de Bucetich? Ah, bueno. ah, <laughs> ¿Por qué Eba, hablas bien de Bucetich? Eba, Eba, Eba. Es compadre, Eba, Eba, Eba. Es compadre Eba, Eba. Es amigo... Es amigo y es colega. Y es, colega, y es, colega, ¿es, colega? es amigo es colega, colega, autor, autor, el el no, y colega, como autor, ¿verdad? Si alguien sabe jugar finales, es, es Bucetich. Es el Bucetich. El Pero yo creo que apenas está empezando el Bucetich a agarrar el al Crétaro, ¿verdad? A levantarlo. Pues ¿sí? ya lo a una final hace un año. Sí, pues sí, pero sí. pues este a no. Una final de liga. Sí, Qué sí, raro, ahí sí. también subimos, ¿verdad, sí, Ricardo? Sí. También. sí. ¿También? también. Ay, en aquella sí, sí, muy casi bueno, Voltero. sí, la verdad eh, casi Muy bien, pues está pendiente la parte final de esta peña futbolística y el mensaje ya acostumbrado de los padres peñistas de esta noche. Regresamos.